Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel. Cuando queráis, por favor, pedid turnos. Los compañeros de Las Palmas primero. Hola, buenas, Pepe. ¿Qué tal? Bueno, una valoración del partido y sobre todo con ese empate en el último segundo cuando el equipo se había puesto por delante, que es algo que no ha pasado mucho fuera de casa durante el año. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que el equipo ha estado muy, 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 muy serio. Ha trabajado como eso, como equipo. Ha trabajado fuerte, como tiene que ser en esta categoría. Si tú no vas a ese nivel, si no vas a ese ritmo, es muy difícil. Hemos conseguido desconectar completamente al Granada. Creo que la posición de Íñigo en el primer tiempo les ha vuelto un poco confusos, no sabían muy bien qué hacer. Y lo que pasa que, bueno, pues no teníamos salidas por fuera porque la gente de fuera, como bien sabéis vosotros, no está. Pero poca más se puede decir. La verdad es que a los chicos les he felicitado. Han dado todo lo que tenían hasta el último momento y no se les puede decir nada. Ahora me estaban diciendo, eso lo sabréis vosotros mejor que yo, pero me están hablando de un penalti claro. Y si es así, que yo no lo he visto, por lo tanto no voy a opinar. Si es así, la verdad es que es una pena porque el otro día en Mallorca un gol de 2 kilómetros en fuera de juego y hoy, si eso es así, la verdad es que es una pena. Hola Pepe, Televisión Española, David Martínez. ¿Te vale el punto a ti, tal como veníais de bajas y habiéndote empatado en el 89? Bueno, me vale por la autoestima de los futbolistas, me vale porque se lo han ganado. Seguramente han hecho esfuerzo y ganas para tener 3, pero tienen 1 ante un rival que se ponía líder, por lo cual quiere decir que hace las cosas bien. No es fácil ganar aquí, no es fácil ponerse por delante aquí. Creo que lo hemos hecho bien. Lo que pasa es que este punto, bueno, pues vamos a intentar que sea mucho mejor ganando el domingo que viene. Porque nosotros tenemos que intentar sumar de 3 en 3, de ahí que ahora el vestuario esté un poco triste. Porque saben que no nos llega con los empates, tenemos que puntuar de 3 en 3. Es una pena que la verdad es que el equipo no haya estado a este nivel muchas más veces. Porque tiene las cosas para por lo menos estar peleando ese playoff. Buenas, mister. ¿Cómo ha visto a los jugadores que no han tenido tanto protagonismo desde su llegada, caso del serbio Serna? Bien, ya te digo, hemos trabajado como equipo. No puedes destacar a nadie individualmente porque creo que hemos sido un equipo. Juan ha estado bien, Serna ha estado bien. Piensa que es un chico que no habla español. Con los compañeros tiene problemas. Yo hablo con él en inglés, pero él tiene problemas con los compañeros. Juega poco y, sin embargo, hoy ha estado a la altura de los demás. Bueno, para estar contento con todos, ya te digo, todos los que han salido. El problema es que la altura de temporada que estamos, esas cosas ya no valen. A nosotros, le hablaba a Diego, obviamente para ellos el punto es fenomenal. Para nosotros es nada. Es nada porque solo ganar a Elche es la solución. Ganas a Elche, seguramente nos va a revitalizar otra vez. Luego iremos a Oviedo y recibimos al Cádiz. Ahí tenemos la tostada. Buenas noches, mister. De esos 3-4 partidos que usted decía que jugando a hacer cuentas se podía fallar, ¿esto cómo lo considera? Bueno, esto lo pongo un poco en intervalo. Para mí es fallar, porque obviamente mis cuentas hace 4 horas era ganar aquí. Pero es que mis cuentas está ganar a Elche. Si por mis cuentas fuera somos campeones de liga. O sea, que a mí no me hagas mucho caso. Yo siempre pienso que voy a ganar. Pero sí que es cierto que entiendo el nivel del rival, entiendo la posición del rival, entiendo que el rival también tiene sus cosas que hace bien y que te aprieta, como en los últimos minutos. Ahí hemos tenido que defendernos como